La tablada que salía a la cancha con Revolto, Val, Pucheta, Sima, Calas, Baistrochi, Alemano, Baroneto, Roldán, Damia, Holguín, Santiago Tobal, Altamira, Tomalino y Galeano frente a un choque de Villa María que lo hacía con Garrido, Ferreira, De María, Somale, Boaglio, Gervino, César Frutero, Rodrigo Bruno que volvió al rugby cordobés, Mana, Balarino, Mabel Bono, Sandoval, Boaglio, Jeremías y Citadini en un partido en donde va a ser el conjunto local el que va a empezar a marcar las acciones de juego porque a partir de estos penales de Nicolás Holguín a los 2 y a los 9 minutos dejaba las cosas 6-0 para el conjunto de la tablada. En los 20 minutos estamos, line a favor para el conjunto de Barrio Urca jugando en el bosque para que empiece la movilidad de Santiago Tobal que a pura potencia llega a cortar la línea del tackle para que la pelota le llegue a Nicolás Holguín y así de esta manera el tryman que tiene la tablada apoyará y dejará las cosas 11-0. Después de ahí la tablada iba a volver a hilvanar una excelente jugada colectiva. Se sentía más cómodo el equipo local con Damia, con Tobal, Altamira. Entra muy bien rompiendo muchas marcas Galeano, que después de un excelente pase se la cede a Mirko Tomalino y es el win el que va a apoyar este try para dejar el 16-0 parcial. Era todo azulgrana. Después de este line, una buena combinación entre Echador y César Frutero, que la juega con Sandoval, que entra de punta rompiendo muchas marcas. Buena jugada del equipo de camiseta verde. Van a aprovechar ese contrarrack para que la tiren afuera y sea el primera línea, justamente Francisco Garrido, el que apoyara su try con la conversión de Citadini y dejara las cosas 16-7 ya al término de la primera parte. Se iban al descanso con ese tanteador en donde el jockey encontraba en la última jugada de partido una posibilidad de revertir lo que era un encuentro muy importante pensando en la clasificación. Pero en el segundo tiempo, a los 2 minutos, va a seguir siendo el conjunto de la tablada el que tenga más preponderancia y empiece a mover la pelota de lado a lado. Buen movimiento, aunque algo desprolijo, intentando atacar con mucha gente. Los backs que iban, Roldán que movía todo el juego de la azulgrana, tratando de avanzar metros y tratando de encontrar los espacios en la defensa del conjunto villamariense. Acá encuentran la posibilidad y otra vez con un buen pasamano la pelota que le llega a Nicolás Holguín y otra vez es él el que apoya un nuevo try y así deja las cosas 21-7. Tenía todo controlado, tablada, necesitaba ganar, se ilusiona con llegar a semifinales más allá de que depende también de otros resultados. Ya en cancha otra vez el equipo de camiseta verde y va a ser Joaquín Mabel Bono el que apoya este try después de un corte, lindo corte, sobre todo por la jugada hecha por el número 10 Balarino para que convierta Citadini, deje el 21-14 y a los 12 minutos ya del segundo tiempo otra vez Nicolás Holguín, que aprovecha su potencia y su velocidad para apoyar un nuevo try y sentenciar el 26-14 con el que la tablada le iba a ganar al jockey de Villa María y, como decía, todavía con chances matemáticas, va a tratar de hacerlo mejor para cerrar este torneo 2019. Creo que fue un partido muy duro, sabíamos que era así, ellos defienden bien, taclean fuerte, son fuertes en el contacto y sabemos que el partido pasaba por ahí. Creo que tuvimos un buen primer tiempo, salvo la última que se nos escapó y nos hicieron un try, pero creo que mantuvimos el orden, le dimos dinámica y creo que salieron las cosas. Me encontré con un torneo de Córdoba donde todos los equipos están iguales y cualquiera le está ganando a cualquiera. Hoy en día el torneo se ha puesto lindo y bueno, hasta las últimas 2 o 3 fechas no se sabe quién clasifica, eso se ha puesto interesante.